¿Cómo les va? Gracias, muchas gracias por acompañarme en este nuevo Valor de Vivir. Bueno, quiero empezar con la psicóloga Gloria Brevise. Hoy va a hablar de esto que ella hace muchos años, ¿sí? Que está pregonando este counseling, ¿no? ¿Y qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué te puede servir a vos esto que hace la psicóloga Gloria Brevise? Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy me gustaría hablarles de qué se trata el método de counseling o consultoría psicológica con el abordaje de la Gestalt. Cuando me preguntan de qué diferencia tiene con la psicología clínica, claro, es obvio que cuando hablamos de psicólogo hablamos de general. En realidad, en Argentina, la psicología que se estudia en las universidades tiene áreas clínicas, tiene área laboral, en algunos lados también tiene el área educativa, pero digamos, la parte de la psicología que trata el aspecto humano, el desarrollo personal, la resolución de conflictos de la vida y la orientación, está más relacionada con la consultoría psicológica o counseling. Counseling es una palabra inglesa que define la relación de ayuda. Es decir, una persona que está en un momento de la vida con algunas cosas que le están poniendo mal, que le están provocando, por supuesto, estrés emotivo o síntomas de carga, de tensión, de angustia. Entonces hace una consulta con respecto a cómo está en su vida, qué cosas están necesitando que le dé una respuesta, que resuelva, que tome una decisión o que tome una posición o se adapte en un proceso de cambio. Y para eso, ¿no es cierto?, nosotros ahora tenemos la consultoría psicológica. Esta consultoría psicológica, cuando llega la persona, se establece una charla, una conversación, para que se empiecen a aclarar o se piensen a poner en el espacio de la relación de ayuda lo que aparece como necesidad, lo que aparece como oscuro o que no tiene claridad, lo que aparece confuso, las acciones de las cuales nosotros ayudamos a que la persona pueda integrar a su conciencia. Y llamamos que a partir de ahí se da un proceso en donde el consultor facilita que el consultante vaya como encontrando en sí mismo sus propios potenciales, sus propias aclaraciones, sus propias comprensiones, ¿no es cierto?, ponga sus propias emociones y a partir de ahí pueda dar las respuestas o realizar los cambios o afrontar las situaciones que tiene que resolver, sea en lo que le pasa individualmente, sea en la relación con otro, sea en la cuestión de un proyecto de vida, sea en algo en lo cual tiene que superar porque, digamos, hubo determinadas situaciones o hechos que le han determinado, digamos, un malestar. Está todo esto que yo les estoy comentando, que sería, se hace con la consulta, se realiza con un método muy experiencial, muy vivencial, en donde se puede abordar concretamente cómo estoy, qué me pasa, qué me doy cuenta de mí, y donde el consultor enseña al consultante, así como una especie de labor psicoeducativa, le enseña a estar más atento a sus señales, le enseña a conectarse con su sabiduría, es un poco como el te ayudo a que te ayudes, en el sentido de que recobre todos los recursos y el eje interior que le va a permitir reacomodarse
y regular nuevamente, encontrar el balance frente a las situaciones que está viviendo. Esta consultoría se desarrolla en una carrera y cualquiera que esté interesado en ella tiene que consultar a Fundación Tendrel, que es la institución donde está la escuela de Counseling Gestalt, que digamos ya hoy en día se ha convertido en una carrera terciaria, una tecnicatura superior. Así que bueno, esperamos tu consulta. Chicas, les recomiendo que vean a Pablo, porque como te dije en otros programas, vos tenés tu casa y a veces ni te das cuenta de los símbolos, dónde los ponés, qué te pasa en una habitación, en el baño. Viste que hay cosas que vos decís, a veces te molestan. Y cuando lo llamás o haces un curso con Pablo, la verdad que te abre el cerebro de lo que es el Feng Shui, ¿verdad? Bueno, vamos a escucharlo a ver qué nos dice hoy. Y si te sirve, que seguro que sí, llámalo o anda al centro Anamkara, que ahí hacen unos cursos maravillosos y podés, no solamente podés estar mucho mejor en tu casa, sino también como herramienta de trabajo, ¿sí? Bueno, acá lo tenés a Pablo. Feng Shui, como dice la palabra viento y agua, está asociado con el fluir. Si nosotros observamos la naturaleza, vemos que el río, las plantas no tienen una forma rectilínea, sino que va fluyendo en diagonales y en curvas. Así tiene que ser nuestra vida, tiene que fluir. Entonces, de esta manera, esta técnica, que no es una moda porque data de miles de años, nos da un método para poder encontrar, o vivir, mejor dicho, en un espacio armonioso, que no solamente tiene que estar bello desde el punto de vista decorativo, porque si el espacio donde yo habito, donde yo trabajo, no me gusta, no tiene buen feng shui, sino que además tiene que tener una organización energética tal que me permita a mí fluir en la vida, permitiéndome lograr los auspicios tan deseados o las bendiciones más deseadas, que son la salud, el amor, la prosperidad, la abundancia, las buenas relaciones familiares o tener creatividad o proyección en nuestros negocios. Entonces, hay métodos y hay técnicas en los cuales esta disciplina nos enseña a cómo administrar esas energías. Si bien tiene conceptos de decoración muy importantes, es mucho más abarcativo. Nosotros siempre tenemos la sensación de que cuando entramos a un espacio, ¿por qué nos sentimos cómodos? Claro. O por qué no nos gusta estar, claro. Suele pasar, ¿no? Sí, claro. Incluso en la misma casa de una persona. Y esto pasa porque hay ambientes que hay energías que son yen, que tienen buena vibración, y hay energías que son ya, que tienen mala vibración. Entonces, ¿por qué no podemos lograr que nuestra casa, o nuestro lugar de trabajo, sea un lugar totalmente positivo, sea una batería? Nosotros cuando venimos de trabajar de un día agotador o venimos de la calle totalmente estresados, nosotros al entrar a nuestro espacio, a nuestra casa, ese espacio tiene que abrazarnos y tiene que recargarnos energéticamente. Si ocurre lo contrario es porque hay un problema dentro de ese espacio o dentro de esa casa. Pablo, ¿qué hacemos con el baño? Los verdaderos maestros de Feng Shui dicen que como se usaba antes, el baño estaba fuera de la casa incluso, ¿no? Bueno, ahora las nuevas normas de construcción hacen que los baños estén dentro de la casa donde moramos. Lo más importante del baño es que esté totalmente limpio, libre de humedad, sea un ambiente donde prime una energía yin. ¿Qué significa? Tiene que ser un espacio de relax, un espacio de higiene y un espacio de limpieza, ¿sí? Evitar hongos, evitar, va mucho más abarcativo con que esté la tapa del inodoro arriba o abajo, sino que habría que analizar más que nada en qué estado se encuentra, que no haya pérdidas de agua, que no haya una condensación de humedad muy elevada, ¿no? Porque eso incluso puede traer problemas, respiratorios, ¿no? Incluso. Es un ambiente donde prima la energía agua, ¿no? Entonces hay que tener controlado ese elemento.
Así que bueno, lo importante es que, bueno, siempre la puerta cerrada, eso sí es importante, que esté cerrada la puerta del baño, sí. ¿Por qué? Y bueno, porque la energía se escapa en ese ambiente, ¿no? Y por una cuestión de higiene, de estética, ¿no? Hay un montón de cuestiones a analizar en ese espacio, ¿no? Vamos a estar empezando un nuevo curso en el mes de septiembre, el día sábado 9. Tiene una didáctica de tener un sábado mensual, son 4 módulos. Generalmente es el primer sábado de cada mes. Nosotros siempre estos módulos, bueno, empezamos con una pequeña meditación a los efectos de relajarnos y dejar las tensiones que traemos de la calle. Bueno, vemos la clase en una jornada de 4 horas, donde tiene un pequeño break y es teórico-práctico. ¿Qué significa? Que desde la primera clase el alumno ya tiene que hacer cambios en su espacio y está apuntado a que sea práctico, o sea, además de adquirir ese conocimiento, ya tiene que empezar a hacer movimientos, limpiezas, ordenar y bueno, cambiar las energías de la casa para que, bueno, justamente está apuntado para vivir en un espacio armónico. Este viernes, primero de septiembre, en el Centro Holístico Anankara, a las 18:30 horas, están invitados para una charla de Feng Shui, de 1 hora y media, que es entrada libre y gratuita, así que están todos invitados amorosamente. Me encanta porque este programa es internacional. ¿Por qué lo digo? Porque está haciendo un curso en Bogor, en Indonesia, el coronel Pisolito está dando un curso. Entonces, bueno, acá lo tenemos desde allá, desde la otra punta del mundo, para este programa, para el valor de vivir. El coronel Pisolito y todas las voces todas. Todas las voces todas, todas las manos todas, todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede. Buen día, Cecilia, ¿cómo andan ustedes en Argentina? Vamos a empezar esta nueva modalidad. Esta original entrevista, para empezar tenemos que decir que nos encontramos en Bogo, una de las islas de Indonesia, una isla tropical, muy linda, muy hermosa, a la cual hemos venido para dar una conferencia en nuestro tema, nuestra especialidad, cuál es la resolución de conflictos complejos a través de distintos procedimientos. Después de varios días en la zona, les puedo contar a ustedes, a nosotros los argentinos, que este es un hermoso lugar, no solo por su paisaje, también por la excelente convivencia que uno percibe en la población, pese a ser una población multicultural, donde hay varias razas, hay varias religiones, donde por ejemplo conviven sin mayores problemas el Islam, que a veces suele ser una religión violenta, con el budismo, que casi siempre es una religión muy pacífica. Por otro lado, si bien esto puede ser considerado en algún aspecto casi un paraíso, de hecho hay tradiciones religiosas que ubican a este paraíso en algunas de estas islas, con sus 7 aves, hay un peligro. Como todo paraíso, este también está amenazado. Y este peligro es bastante concreto. Dentro de este gran archipiélago de aproximadamente 1.500 islas, una de ellas, que se encuentra en la zona occidental, denominada Pecan, como nuestra nuez, ha iniciado su actividad, es un grupo terrorista, pro-musulmán, que está siendo instigado desde Arabia Saudita. ¿Cuál es el mecanismo? Bastante sencillo. Están llegando al país una gran cantidad de predicadores, de sacerdotes, de mulá, de ese origen, que comienzan a predicar la Guerra Santa, es decir, la Guerra Santa Islámica en contra de los infieles, y que seguramente, si eso no es adecuadamente atendido por las autoridades, va a producir tensiones en una población que, vuelvo a repetir, hace de la tolerancia, hace del respeto mutuo una forma de vida, lo cual a los argentinos nos debería también dar una gran lección, pues nosotros también, según veo en nuestras noticias que me llegan por internet, también hay algunos que están batiendo el parche de la violencia, están batiendo el parche de la intolerancia, y eso nunca es bueno, eso lo sabemos no solamente por una definición conceptual, lo sabemos a través de la historia universal y lamentablemente lo sabemos a través de nuestra historia.
¿Qué más te puedo contar, Cecilia? Bueno, en nuestro curso estamos acá, somos aproximadamente 40 cursantes, yo estoy entre los profesores, que ha sido especialmente invitado a dirigir cuatro escenarios. Uno de esos escenarios es el estudio del conflicto de Chipre. Pasando nuevamente a los cursantes, tenemos de varias nacionalidades, muchos de ellos de esta zona, tenemos gente de Pakistán, de Bangladesh, de Mongolia, también de países africanos, de Senegal, de Ruanda, de los países árabes, tenemos jordanos, tenemos egipcios y otras nacionalidades que en este momento no recuerdo. Pero vuelvo a remarcar, también en nuestro curso se verifica, algunas fotografías te he podido enviar, también se advierte ese respeto mutuo, ese deseo de encontrar una solución a los problemas comunes. No basados en la violencia, sino en la aceptación del disenso. Es decir, uno en estos extraños lugares percibe que hay gente que piensa distinto, que vive distinto, que come distinto, que se viste distinto, y no por eso yo la puedo estigmatizar o la debo relegar. Todo lo contrario, vuelvo al principio, para mí, como argentino, tomo de este gran país, Indonesia, ese modelo multicultural que sí funciona, pero ¿por qué funciona? Porque hay un ideal común, todo acá está pintado rojo y blanco, no porque sean de River, sino porque son los colores nacionales de Indonesia. Es decir, uno podrá ser budista, podrá ser musulmán, podrá hablar en la lengua javanesa o cualquier otra lengua, pero hay una misión común, hay un paraguas común, ¿cuál es? Indonesia. Eso lo han logrado a través de los años, a través de miles de años de convivencia, y es mi última frase, Cecilia, es lo que deseo para mi país: aceptar el disenso, aceptar al otro, aprender a vivir en sociedad, aprender a vivir en paz y solucionar nuestros conflictos de la forma más pacífica posible. Si tengo tiempo, haremos otro envío, desde ya a vos y a toda tu audiencia rosarina, desde acá, desde Bogor, Indonesia, la otra punta del mundo. Les mando un gran abrazo a todos. Chao, un beso para todos. Hasta luego. San Cristóbal es la ciudad cabecera del departamento San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. La Asociación Santafesina de Televisión por Cable cada año distingue a las mejores empresas, programas y producciones de toda la provincia, entregando los reconocidos premios ASTC, siendo hoy la sede San Cristóbal. Y así el ganador es 649, Somos Rosario. Muy bien, otro premio que se va para la cuna de la bandera. Esta noche aquí en San Cristóbal, podés subir tu fotito a nuestro hashtag Premios ASTC y compartir a través de las redes sociales. Además de ser transmitidos por Red Intercable. Hola, ¿cómo le va? Para todos. Quiero agradecer a la Asociación Santafesina de Televisión por Cable por este, y a Cablevisión, por supuesto, a Marcelo Negri, que año tras año siempre presenta nuestros especiales. Algunas veces estamos nominados para ganar, otras veces no, pero lo importante es estar presente. Y la verdad que un reconocimiento a estos documentales, algo, un mimo al alma. Este premio es por Malvinas 649, donde, bueno, estuvo participando Vallejos, Paul Tronieri, Ezequiel Martínez, ¿sí? Y un invitado muy especial que yo lo mimo mucho porque realmente se jugó la vida. Randazzo descubrió los documentos secretos del Invencible. Así que a todos ellos, a todos los que colaboraron, camarógrafos, editores, amigos que colaboraron también para que uno pueda hacer las notas en sus domicilios, a todos, yo digo, un documental no lo hace solo. El documental se hace con mucha gente atrás que de una u otra manera siempre están colaborando. Así que muchísimas gracias, ¿sí?, por este premio.
Bueno, y del premio nos vamos a memoria celular, ¿sí? También, a veces uno, vos que estás ahí, siempre te preguntas, ¿qué es memoria celular? Pero una cosa es contarte y otra cosa es que vos vayas a los cursos, a los talleres, porque es algo maravilloso de cómo va entrando en tu mundo, en esas células, y se va y te vas encontrando con tantos problemas que vos decís, en poco tiempo, cómo vas solucionando aquellos traumas, aquellos problemas, ¿sí?, que todos tenemos, que vos también tenés, y a veces no sabés de qué manera solucionarlo o sacarte todas esas mochilas que vamos llevando. Bueno, Adriana Torres y Memoria Celular. Vos hablás, Ceci, de mochilas y de conflictos, y es verdad. ¿Cuántas veces transitamos nuestra vida y vamos viendo cómo todos esos conflictos, esas situaciones que una y otra vez se vuelven a repetir, vuelven a aparecer en nuestra vida, situaciones en donde decimos, ay, pareciera un hilo en común, hay cosas en las que me pasan a mí y también le pasaron a nuestros ancestros? ¿Y esto por qué tiene que ver? Y esto tiene que ver porque la mayoría, diría que todos, ¿sí?, somos producto de todas nuestras experiencias vividas, tanto las que son conscientes como las inconscientes, pero también traemos todo el legado de nuestros ancestros. Y muchas veces el origen disparador de un conflicto tiene que ver con situaciones que ya han pasado en esta misma escala que nos pasan a nosotros, le pasaron más arriba a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. Y evidentemente el origen de nuestros conflictos también está allí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos concebidos en la panza de mamá, desde 9 meses previos a la gestación, se va armando, se va codificando nuestro ADN. Nuestro ADN es producto de todas las experiencias y vivencias, no solamente las nuestras, sino las que han vivido nuestros ancestros. Ahora, vos también hablás de lo rápido que sanamos cuando trabajamos con memoria celular método Goncalves. Y realmente sí, es así. A veces la gente llega por un problema concreto y nosotros vemos que con el primer encuentro resuelve el conflicto, pero cuando viene la segunda vez se da cuenta que algo se disparó. Nosotros decimos, se necesitan de 1 a 4 encuentros para solucionar un conflicto. ¿Por qué? Porque con un mismo problema puede haber varias raíces traumáticas. O hay personas que llegan a la consulta y dicen, ¿un problema? No, Adriana, yo tengo 1 millón de problemas. Pero sin embargo, cuando llegan a la consulta se dan cuenta que todo ese 1 millón de conflictos que tenían se resumen en uno solo. Y esas mochilas que llevamos, esas cargas, son todo eso que nosotros nos colgamos de situaciones que hemos vivido y no hemos podido soltar. Y no es fácil soltar, porque muchas veces decimos, pero mirá que hice terapia, pero mirá que hice trabajo, pero mirá que hice terapia convencional, hice psicoanálisis, hice Gestalt, hice Reiki, hice esto, hice un montón de cosas, pero todavía siento que no me terminé de soltar. Entonces, este método lo que nos permite es entrar a nuestros bancos de memoria y podemos de una manera consciente encontrar el disparador de la situación traumática. Y vuelvo a insistir, muchas veces la clave no está solamente en lo que hemos vivenciado nosotros, sino también en lo que han vivido nuestros ancestros. Entonces, a veces, cuando la persona entra a sus bancos de memoria y encuentra el disparador de la situación traumática, siempre apoyado, por supuesto, por el facilitador, es maravilloso, porque no hay nada mejor que poder entender y comprender esa situación traumática. Yo hago muchos cursos, talleres, ahora próximamente en octubre va a haber un taller, así que pueden entrar a mi Facebook, Adriana Torres, Memoria Celular, y ahí van a encontrar todo lo que yo voy dando y los cursos y los talleres. Ahora, es muy importante entender este concepto. Todo lo que nosotros hemos vivido y todo lo que han vivido nuestros ancestros está todo guardado en nuestro ADN. Nuestro ADN sabe todo. Muchas veces una persona llega a la consulta diciendo, Adriana, me está pasando esto. Y muchas veces
esto que nosotros vemos como el origen, como el conflicto, no es nada más ni nada menos que la puntita de algo que venimos experimentando y cargando desde muchísimo tiempo atrás. Yo los invito a sanar, como siempre digo, con la inteligencia de las células. 1 a 4 encuentros sanamos esas situaciones dolorosas. Gracias. Este tema viene asociado, si vos seguís el programa, él en los micros anteriores habló de la ansiedad. Hoy va a hablar de la depresión. Estoy hablando del doctor Giraldo Matura. El otro cuadro del que podemos hablar es la depresión. La depresión deriva del latín deprecio. Deprecio quiere decir como despreciarse. Es una situación de opresión, de abatimiento. Es un trastorno del estado de ánimo que puede ser transitorio o permanente y que se caracteriza por un abatimiento. El término que dije anteriormente, anedonia, es decir, que se niega a los placeres de la vida, tiene dos causas. Puede ser endógena o exógena. Exógena, cuando nuestra pareja nos dejó, o tuvimos un desastre económico, murieron familiares muy queridos, o se nos derrumbó toda una estructura que teníamos. Eso hay causa. Y endógena, cuando pese a que no nos va mal, lo mismo tenemos ese estado de tipo depresivo. Ahí ya entramos en el mecanismo, ¿no es cierto?, de genético. Puede haber drogas, puede haber alcohol, el tabaco también. A veces hay que ver si hay un cuadro de anemia. La melancolía que se presenta, la bilis negra. A veces, sobre todo cuando son gobernantes, se habla de cómo es, de que esa bilis negra, decían los antiguos, la que... Se cuenta el caso de un tirano que era muy duro y que cometió muchos desatinos y le arruinó la vida a mucha gente. Bueno, la gente se subleva. Cuando lo van a fusilar, le preguntan al comandante, ¿a dónde le tiramos la cabeza, el corazón? No, dice, esos problemas están en el hígado, la bilis negra tiene, apúntenle al hígado. Que de ahí nació toda la maldad de este señor. Por eso le digo que hay cosas químicas, un cierto humor negro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero la importancia de los problemas orgánicos en este tema de la depresión. Está el trastorno depresivo mayor y el distímico. Hoy se le llama al tratamiento de estas cosas la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no es cierto? Pero el criollo ya lo resumía muy fácil. Decía, mijo, no te hagas mala sangre. Porque es cierto, malos pensamientos en el cerebro nacen psico, actúa sobre el sistema nervioso, destruye el sistema inmunitario y actúa en las glándulas de secreción interna y se nos altera nuestra sangre, es decir, como aparecen compuestos tóxicos. Ya se dijo muy simple antes, me dijo, no te hagas mala sangre, porque la sangre se te hizo mala, culpa de esos pensamientos. Ahí entra lo que se llama el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, de que el hipotálamo está en el cerebro, ¿no es cierto?, la hipófisis está en el cerebro, y las suprarrenales. Hicimos una nota con distintas preguntas. Hoy nos enfocamos más en distintos temas, ¿sí? Hablo de la democracia, hablo de su gremio, que hay un problemita ahí dando vueltas, ya te va a contar. Hablo de la nata, hablo de Maldonado. Bueno, de todos temas que estamos viviendo, ¿sí?, en estos momentos. Estoy hablando de Oscar Barrio Nuevo y todas las voces todas. Todas las voces todas, todas las manos todas, todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede. Cada vez que hablamos de democracia, jamás olvido aquellas palabras de Raúl Alfonsín. Y creo que eso que
que manifestó Raúl Alfonsín es la consecuencia que hoy, por ejemplo, su hijo actúe con la misma altura y dignidad que tuvo Raúl Alfonsín. ¿Y de Santa Fe qué opinás de la unidad del Partido Justicialista? Ah, es una cosa deseada, y desde hace mucho tiempo nosotros tuvimos inserto en el Partido Justicialista mucha gente que se llamó peronista, o se llamó, peronistas, ya que eran justicialistas. Pero esos justicialistas eran gente que se metió a hacerle daño al justicialismo. Es decir, por ejemplo, con salir ellos le alcanzaba, es un peronista, vamos a votarlo, porque yo confiaba, por ejemplo, en Randazzo, y confié mucho más en quien fuera mi amigo como Sergio Massa. Bueno, porque Perón fue muy claro en eso. Decía que el que gana conduce, el que pierde acompaña. Eso no se hizo. Así que, bueno, eso fue muy duro para mí. Y qué lindo sería si esto madurara la justicia social, ¿no? Oscar, ¿y cómo está tu gremio? ¿Qué pasó con la comisión directiva, con los delegados? Mirá, una brillantez absoluta de mis compañeros delegados. Y una demora que quizás pueda acordar de que había que esperar. Obviamente que yo dije al otro día, mañana tienen que presentar toda la renuncia. Y bueno, algunos titubeantes y un par que, no, fueron tres que todavía no presentaron. Y no así los delegados brillantes, y ¿sabe qué pasa? Que la gente no se equivoca. La gente no se equivoca, y la gente son los que eligen al delegado, no lo elige el secretario general de un gremio. Entonces, sin embargo, su dignidad y su seguridad de que sus compañeros iban a volver a respetarlos, hicieron que ellos de inmediato presentaran la renuncia, y de inmediato también se las rechacé, ¿no? Porque fue una actitud noble y de disciplina que no fue tan así con la comisión directiva. Pero la comisión directiva, soy yo el que la elegí, y su demora me resultó media sonsa. Creo que tendrían que haber sido más avivados, como para decir, mira, el que nos puso acá nos pide que presentemos la renuncia, tenemos que hacerlo. Pero algunos creen que se la ganaron por su propio medio. Algunos creen que la gente lo eligió. Una de ellas, una de las chicas, dijo eso y puso de manifiesto eso. Sus compañeros sabrán cuál es la consideración para con esa persona, ¿no? ¿Y lo ves a la nata? Sí, veo a la nata. Y, por ejemplo, ayer vi que una persona aborigen, tan suave y tan noble él, y con esa agudeza que hace las cosas la nata cuando ataca, pretendía atacarlo, y el hombre salía muy bien, porque es cierto, nosotros le robamos el país a través de los españoles que tanto mataron. Vos sabés la historia de Tupac Amaru, vos sabés la historia de tanta gente que dieron origen a la América. Y están los mapuches, y están los tehuelches, y hay gente aborigen. Están pidiendo por un pedazo de tierra, se lo dieron a un norteamericano que, vos sabés, la cantidad de tierra, prácticamente toda una provincia es de él. Entonces, están pidiendo un pedazo de tierra para los que fueron los pueblos originarios. Y me pareció que con a un preso, ¿no? Fue brillante. Y cortó antes la nata, porque creo que estaba perdiendo. Entonces, prefería seguir haciendo las cosas de él. Porque el hombre fue muy respetuoso, me sorprendió a mí, el aborigen, me sorprendió, y
no es que tenga nada contra la nata, pero si lo veo es porque no tengo bronca, lo quiero ver. Vos sabés que la nata ni siquiera vive en el país, vive en Miami. Entonces, esas cosas también hay que anotarlas, ¿no? Es decir, los defensores son la gente del poder de la Argentina, los dueños de la Argentina. Sí. ¿De Maldonado qué opinas? Aparición con vida de Maldonado. Aparición con vida. Como dicen todos los compañeros y en todo lado. Y con esto te digo, cierro esto, porque me parece que es lo último que tenemos que decir para que se haga realidad aquello del nunca más. Entonces, aparición con vida de Maldonado. Atente con el dolor, porque todos tenemos dolores, todos. No se salva nadie, ni grande ni chicos. Pero, ¿qué nos dice el dolor? ¿Verdad? Bueno, de este tema habla el doctor Tobaldo. Prestad mucha atención sobre los dolores. El tema del dolor es un tema muy amplio, pero vamos a explicar desde el lado médico. Bueno. Primer acontecimiento. Siempre que tengamos un dolor en cualquier lugar del cuerpo, nos está diciendo que hay al menos una célula en todo nuestro cuerpo que perdió lo que se llama potencial de membrana, que es la carga eléctrica que tiene la célula en su membrana. Eso hace que se produzca un disparo que nosotros percibimos como dolor. Ahora después tenemos los diferentes tipos en que a nosotros nos habla de la localización de la toxina. O sea, tenemos un componente más. Tenemos células que han perdido el potencial de membrana, tenemos condiciones tóxicas en el organismo, y ahí ya tenemos una localización. Eso nos da una localización. Vamos a dar un ejemplo fácil para que se entienda. Cuando yo tengo un dolor, me levanto a la mañana y de golpe un dolor en la cintura. Voy al médico, 3 días de analgésico antiinflamatorio, se va el dolor. Hasta ahí, nada. Se repite a los 6 meses, en el mismo lugar, otra vez, responde a la medicación. Ya ahí, yo como médico me tengo que preguntar, ¿qué pasó acá? ¿Hay alguna lesión? Si lo vamos a ver desde el punto de vista traumatológico puro, ¿hay algún tipo de lesión? ¿Hay algún tipo de compresión? ¿Hay alguna asimetría, alguna rotación de vértebra? ¿Hay alguna cuestión física que produce ese dolor? Primer acontecimiento a evaluar como médico. Ahora, desde la medicina biológica eso se hace. Pero por el otro lado, ya sabemos que eso me dice que hay una pérdida potencial de membrana en algún lugar y hay una toxina que no entró a la célula. Las células están en el extracelular. ¿Y por qué digo esto? Y esto es muy importante. El dolor es un síntoma que aparece en las patologías, en diferentes patologías, y que me dice a mí que las cargas tóxicas del cuerpo todavía no entraron a la célula. Por lo tanto, los tratamientos biológicos, fuere cual fuere, la combinación que se hiciese, es mucho, muy efectiva para calmar ese dolor. ¿Qué pasa con las personas que tienen problemas y dolores de caderas? ¿Viste? Lo que pasa es que el dolor de cadera es joven, bueno, pero o sea, lo que tenés que buscar es la causa. Ahí está otro problema. ¿Atiendo el dolor de cadera o atiendo la causa del dolor de cadera? Gran pregunta para los médicos. O sea, ¿por qué? Y porque la ciencia, como evoluciona y como nos enseñan a nosotros, es calmar el dolor. Ahora, está bien que calmemos el dolor en el momento, pero no termina ahí la cosa. Tenemos que buscar la causa. Entonces vos podés tener causas inflamatorias, podés tener causas degenerativas. O sea, un montón de causas que hace que tenga el mismo dolor con la misma localización. Entonces, eso es muy importante. Y en la medicina biológica, más importante aún, porque la localización de las toxinas me dice a mí qué tratamiento tengo que hacer para sacarlas. Porque no es lo mismo sacar una toxina de adentro de la célula que sacar una toxina que está afuera de la célula. Entonces, son tratamientos totalmente distintos. Entonces, ese es el quid de la cuestión del dolor en medicina biológica.
Y otra cosa que tiene, muy importante, que vemos los médicos que hacemos biológica, es la mecánica de movimiento, porque nosotros con el dolor localizado imaginamos qué es lo que está pasando y hacemos diagnósticos más finos. O sea, más fino no, hacemos diagnóstico de la causa. Un traumatólogo puede hacer un diagnóstico mucho más fino que el que puedo hacer yo, que no soy traumatólogo. Pero se enfoca de otra manera el paciente con dolor. Tiene un enfoque totalmente distinto, ¿no? No vamos directamente a buscar de bloquear el dolor o de calmarlo. Primero vemos qué es lo que está pasando, cosa que yo le puedo decir a la persona, mira, yo voy a hacer esto, con esto voy a calmar el dolor, pero vos tenés que hacer lo otro. Esa es la gran diferencia que hay entre el tratamiento biológico y el tratamiento alopático de una situación de dolor. Es importante la confianza en los hijos, que los hijos hablen con los padres. Es importante ver lo que pasa en los hospitales con el tema de aborto. Hoy la doctora Quadri va a hablar del caso Kayla Young. Escúchala. Hola amigos, hoy les voy a hablar del caso Kayla Jones, un caso que probablemente hayan escuchado en los medios de comunicación y que tiene algunos aspectos interesantes para que tratemos y también para conversar en familia sobre lo que pasó con esta menor. El caso se da en la provincia de Chubut, en la localidad del Maitén. Una niña de 17 años quedó embarazada y ni bien se entera de esta situación, busca ayuda en sus amigas, en una prima, en gente de su edad. Y entonces allí recibe el peor de los consejos, ir a buscar la práctica de un aborto. Bueno, podemos entender, ¿no es cierto?, a veces en las amistades que esto se dé, pero lo más triste del caso es que cuando esta menor, acompañada por sus amigas, va al hospital del Maitén, allí en un hospital público, la recibe una médica, la doctora María Estrella Perramón, y lamentablemente ella también le da este mismo consejo, ¿no?, de practicar un aborto. La verdad que ahí lo primero que vemos, lo triste que es, ¿no?, que ante una situación tan normal y natural como es esperar un hijo, se dé como solución, como alternativa, terminar con esa vida. Bueno, Kayla, asustada, acepta esta solución y la médica le administra la droga misoprostol. Esto es muy importante también tener en cuenta, porque hoy esta droga se está siendo distribuida de una manera prácticamente libre, no solamente en los hospitales, sino por distintas personas. Hay agrupaciones, por ejemplo, Socorristas en Red, Mujeres para el Encuentro, que promueven la distribución de esta droga, diciendo como que es algo bueno, algo inocuo, y sin embargo sabemos que es algo muy grave. Porque imagínense que si va a provocar la muerte de un ser que está dentro del cuerpo de esta mujer, tiene que ser algo bastante potente, ¿no? Bueno, lo lamentable, como les decía, del caso es que esta droga fue administrada en un hospital público. Allí Kayla perdió su embarazo y a partir de allí recién es que se comunica con sus papás. La mamá la va a buscar al hospital, se encuentra con que Kayla está con una gran hemorragia y el cuadro de salud de Kayla empieza a empeorar. Nunca se repone de esta situación en que quedó después del aborto, y los papás en dos o tres oportunidades la vuelven a llevar a los médicos del Maitén. Acá hay otro tema para poner atención. Se dice que los menores no pueden tomar alcohol hasta los 18 años. Se dice que prohibido vender alcohol a los menores, pero sí les dan misoprostol a las chicas. Y además de dárselo, hay como una pacto de confidencialidad donde no se le cuenta a los padres lo que está pasando. Entonces, en este pacto, ¿qué pasó en el Maitén? La doctora Perramón en ningún momento le informó a los papás de Kayla lo que había pasado y le dijeron que era un cuadro de gastroenteritis. La empezaron a tratar como una gastroenteritis maltratada, Kayla empeoró, la situación ya se escapó de control y hubo que trasladarla al hospital de Esquel, donde había más complejidad para poder atender el caso. Cuando llega Esquel, Kayla es operada, pasa a la sala de cuidados intensivos, va a una segunda operación y allí el médico que la está atendiendo
le informa a sus papás que había habido una práctica de aborto. Los padres realmente no lo podían creer. Bueno, ya el cuadro de Kayla era muy grave y Kayla fallece. Esto pasó entre el 1 de diciembre de 2015, primer consulta que hace Kayla, y el 6 de diciembre de 2015, que fue cuando murió. Imagínense esa familia, cerca de fin de año, enterarse no solo que perdieron a su hija joven, una menor, 17 años, y perdieron también al bebé, a ese nieto. El caso se judicializó y a la doctora Perramón le aplicaron una condena en primera instancia de un mes de prisión y un año de inhabilitación para ejercer su profesión de medicina. La condena es poca, el juez no merituó adecuadamente la práctica del aborto, es más, dijo que no podía acreditar que hubiera habido un embrión en ese momento, lo cual, bueno, no se condice con las pruebas de la causa. Entendemos que el juez no quiso abordar el tema por lo complejo que es. Así que esta condena va a ir a apelación, pero lo que rescatamos es que la médica sí fue condenada, eso es algo importante. Y entonces, para los papás y los menores que escuchan, hablen con la familia, la muerte no es la solución. Ocultar tampoco es la solución, estar embarazada no es nada malo, o sea, es parte de la vida. Y bueno, si tuviste relaciones sexuales, que tampoco es nada malo, bueno, también estar embarazada no es nada malo. Así que ojalá que no haya más Kaylas en nuestro país. Historias de vidas. A veces, qué sé yo, pasan tantos columnistas que por ahí uno no se detiene a preguntarle cómo llegó ahí, porque claro, hicieron un cambio rotundo, ¿verdad? ¿Cómo le pasó a María Esther Pedroni? Esto es una historia. Mi trabajo era agronomía y falleció de golpe el ingeniero que trabajaba conmigo. Y estábamos en un proyecto muy importante de recuperar tierras del norte. Y habíamos estado preparando los trabajos para, digamos, para semana a semana lo que íbamos a hacer. Era de la zona de San Justo, de la provincia de Santa Fe. Y cuando llego a mi casa, yo había estado con él, me llamó por teléfono para decirme que había fallecido un paro cardíaco. Y eso me motivó a dejar la profesión y a trabajar en otra cosa. Pero no sabía qué. ¿Un cambio radical? Un cambio de vida total. Bajé la persiana del negocio, dejé todo. Nadie podía entender lo que estaba haciendo. Y le dije, Dios mío, dispón de mí, acá estoy, para lo que me necesite. Y bueno, acá estoy en este camino. Hace, y como 16 años. Mucho. Sí, por eso digo, es una cosa quizá incomprensible. Para mí no lo es, porque bueno, cuando uno obra desde el corazón, hay cosas que no tienen respuesta lógica, pero uno las siente. Claro, es lo que le iba sentí a contar. Sentí que estaba para dedicarme para la gente, para lo que la gente necesitaba. Que el mundo comercial no era más para mí. A pesar de que trabajé siempre en favor de la naturaleza, siempre haciendo cosas en favor de la naturaleza. Era el área, ¿no?, que siempre manejé. Pero bueno, eso me llevó a elegir este camino. Ahora, en su interior. Y ayudar a la gente. Toda mi vida fui diferente. Diferente de mi forma de pensar, diferente de mi forma de ver las cosas. Era la que llamaba la atención. Porque no pensaba como los demás. Entonces, ya se venía preparando. No, ya venía de nacimiento diferente. Con otra manera de pensar, de sentir, de abordar los temas. Era chiquita y yo le ayudaba a mis compañeros que sabían menos que yo. Y mis deberes los hacía en la noche. Y le ayudaba a los otros a hacer los deberes en el día. Así que ya había algo, se perfilaba algo, ¿no? La ayuda al prójimo. Y toda la vida me pasé ayudando a la gente. Pero sin ningún interés de nada, ¿eh? Era simplemente donde había una necesidad y estaba yo. De chica, de pequeña. Por eso digo, hay cosas que no... No sabemos por qué pasan, pero bueno, evidentemente viene para ayudar y sigo haciéndolo. ¿Y el Centro Kenneth a partir de cuándo se inaugura? Y hace 16 años que estamos trabajando ahí.
y se abre en un momento en que, bueno, toda esta cosa, de todo esto que hablamos ahora no se podía hablar porque éramos todos los que estábamos, en qué secta estábamos, ¿no? Qué cosas hacíamos. Entonces nos reuníamos en grupitos pequeños y ahí abordábamos los temas. Pero siempre estudiando, todas las cosas que pasan, uno sabía que iban a venir. Que todos estos cambios, todas estas cosas que vivimos. Y tuve la suerte de tener un maestro extraordinario, español. Yo estudié mucho afuera, eso me ayudó muchísimo. No acá en el país. Rescaté, mis viajes han sido siempre para, ¿cómo decir?, enriquecerme, para aprender, para interiorizarme en todos los temas espirituales. Qué importante, ¿no? Claro, claro, es el tema, ¿no? Pero bueno, es una necesidad interna que uno le busca motivos. Los motivos son designios divinos, no los manejamos nosotros. El tema es escuchar esa voz interior y seguir esa indicación que sentís por dentro, ¿no? En donde, bueno, yo te digo, cuando estás en un camino así, no te falta nunca nada. Es como que Dios te provee de todo, te da los medios para que vos tengas todo a tu alcance. Preocupación económica ninguna. Porque decía está todo, un amigo está todo. Mío, hay que estar siempre atento a las señales de Dios. Exactamente. Y es verdad. Exactamente. Es como que vos soltás y Dios te pone el camino justo. Pero somos servidores. No hace falta tener una sotana para servir a Dios. Te sirve de tantas maneras, ayudando al prójimo, ¿no? Estábamos hablando con Griselda y yo decía, viste que estamos en un mundo todo desencontrado, los hombres y las mujeres, y vivimos tanto para afuera, ¿sí?, que no nos detenemos en el cariño, en el amor, ¿sí? Entonces, eso le preguntaba, en la consulta, ¿te preguntan esto, ¿sí?, sobre los desencuentros, sobre la pareja, ¿sí?, el amor de los padres, el amor de los hijos, ¿sí? Estamos tan enloquecidos en otras cosas que nos olvidamos de lo fundamental, que es el amor. Bueno, te cuenta Griselda de qué se trata. Muchísima la gente que consulta por cuestiones de amor, como dicen, también de finanzas, bueno, este tema de trabajo, por ahí la gente pierde su trabajo o lo que tienen no les es suficiente, bueno, también en las finanzas es una importante cantidad de gente que viene por eso, pero el amor sigue siendo, como vos decís, un tema de desencuentro, un tema de carencia, un tema de miedos, sí, y de no darnos cuenta la dimensión, no tomar dimensión de lo que somos, digamos, de cómo estamos nosotros plantados en la vida, no nos estamos dando cuenta. Por eso siempre les digo esta cuestión, que es importante reconocernos a través de la vía del tarot, del camino del tarot. Uno puede reconocerse y darse cuenta que algunas veces nos ponemos en un punto de carencia de amor y estamos siempre tratando de buscar o siempre esperando el amor ideal. Y el amor ideal, nosotros nos tenemos que buscar. El amor ideal o el amor simplemente aparece, nos sorprende. Nosotros, digamos, no podemos hacer una carrera llena de ansiedad hacia la búsqueda de la pareja o la búsqueda de un compañero o del amor, como decimos. Recuerden siempre, el amor no se encuentra, no necesita esfuerzo. Cuando realmente aparece esa persona que es la que nos completa o la persona que saca lo mejor de nosotros, nos vamos a dar cuenta inmediatamente, nos damos cuenta inmediatamente porque uno siente paz, está tranquilo, está relajado, muy diferente a cuando pasa esto que hoy pasa muchísimo, por eso son tantas las consultas en el tema este del amor, ¿no? Se han corrido los límites del respeto, o sea que suponte que alguien sale un día, salen a tomar un café, a charlar y al día siguiente ni siquiera le dice, mira, por el momento no nos vamos a ver, queda un vacío, un silencio que deja a la otra persona en un estado de ansiedad innecesaria. Yo siempre digo que eso tiene bastante que ver con este tema de que se corrieron los límites del respeto, los límites de observar al otro, porque estamos muy observándonos todo el tiempo a nosotros, que de hecho es saludable. Tenemos que mirarnos, pero no tenemos que invisibilizar al otro. Entonces, en estos amores, con tanto desencuentro que hay ahora, para mí, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con esto,
de no respetar al otro. Y entonces por eso se hace tan difícil para algunas personas que sí están comprometidas y que son personas que respetan los límites, poder ensamblar en esta ciudad con personas que un gran porcentaje son así, no respetan al otro. Les recuerdo que el 23 de septiembre hago el taller en el que están todos invitados. El nombre del taller es Nuestro Arcano Guía. Están todos invitados y van a tener la información que necesitan en mi página Tevisa Tarot o a través de los teléfonos. Y si a ustedes les gusta de la forma en que yo encaro esta herramienta, los invito a que tomen un turno, a que me visiten. Y recuerden que tienen derecho al bienestar. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias, gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el Valor de Vivir. Gracias.